Gracias a la voluntad política de los gobiernos del Triángulo Norte, se ha creado la Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado, que permite por sí misma ampliar los actores y las operaciones en las fronteras Honduras, El Salvador y Guatemala. Tomamos decisiones importantes y hoy hemos venido a instalar la Fuerza Trinacional, con la cual vamos a hacer frente como bloque a las amenazas, a las acciones que tanto daño le han hecho a nuestra gente. Junto a los presidentes Sánchez Serén, Morales, hemos escuchado ese clamor que emana del anhelo de cada ser humano de vivir seguro, sin violencia, sin temor. Unirnos con la firme decisión de trabajar sin descanso para que nuestros pueblos puedan progresar en un ambiente seguro y de sana convivencia. En El Salvador hemos formado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia con líderes y lideresas de diversos sectores y organizaciones. El primer resultado ha sido el Plan El Salvador Seguro y su implementación de manera gradual. En esta fuerza se han implementado un modelo de gestión de tres niveles, el político, el técnico y el operativo, como una de sus mayores fortalezas, respetando las legislaciones internas de cada país, así como el respeto y protección de los derechos humanos. Este es un paso de unidad para combatir ese flagelo como es el crimen organizado, el narcotráfico, maras, bandas, pandillas, verdad que, como dijo el presidente, dejan una estela de luto en nuestros pueblos. Pues este es un esfuerzo de estos entes, como es aduana, como es migración, como es policía, como es inteligencia, como es Fuerza Armada, en el afán de poder llevar paz y tranquilidad y contribuir al desarrollo del país. Eso es lo que venimos a hacer aquí, a decirle a todos que estamos listos y que la criminalidad esté atenta a los resultados que vamos a tener en contra de ellos. Las instituciones de seguridad de estos tres países están conscientes de la problemática multidimensional y convencidos de que individualmente no es posible enfrentar las amenazas, por lo que se han realizado esfuerzos y construido entendimientos bilaterales con Guatemala y El Salvador y hacer un frente común en las fronteras. Bueno, hemos detectado y estratégicamente los presidentes de los tres países han detectado que no solo debe ser un esfuerzo binacional, sino trinacional, y en ese sentido, en diversas visitas del presidente Hernández a Guatemala y luego a El Salvador, pues se llegó a un acuerdo que ese esfuerzo debe ser trinacional y en función a eso se toma la decisión política el día de hoy de unir ese esfuerzo de los tres países a través del concepto de las fuerzas de tarea, cuyos resultados positivos pues ya conocemos en el caso de Guatemala y Honduras. Una acción que antepone el criterio de que grupos delincuenciales, especialmente pandillas, pero también otras expresiones de crimen organizado, pueden y están de hecho desplazándose ante nuestros países, ante las medidas operativas que puedan estar siendo tomadas en cada uno de los países. Uno de los elementos más fuertes que mueve a grupos criminales a desplazarse de un país a otro son precisamente en nuestro país las medidas extraordinarias. Lograr precisamente disminuir todo lo que es la incidencia criminal, tratar y lograr quitarle esos espacios de maniobra que tuvieron por mucho tiempo las estructuras criminales, principalmente los extorsionadores y los narcotraficantes. El narcotráfico, la cultura de la violencia y las pandillas juveniles y su impacto sobre actividades criminales han aumentado sus operaciones en estas subregiones, por lo que aumentar las medidas y los esfuerzos se vuelve imperativo, mencionó el presidente de Guatemala en el acto de inauguración de la Fuerza Trinacional de Seguridad. Debido a que nos enfrentamos a flagelos que no son comunes, que sí son muy peligrosos, nos hemos dado a la tarea de fortalecer la coordinación y cooptación trilateral. El establecimiento de la Fuerza Trinacional conjugará los aportes y la experiencia de nuestros sistemas de inteligencia y fuerzas de seguridad y de defensa. Este encuentro en particular marca un parteaguas entre los esfuerzos establecidos entre los países del Triángulo Norte orientados hacia la seguridad, la paz
y el desarrollo. La Fuerza de Tarea Trinacional entre Honduras, Guatemala y El Salvador representa el nuevo equipo de trabajo para ejercer control en las fronteras de estos países centroamericanos y que la paz y la tranquilidad reine en estos sectores de nuestra Centroamérica. Desde Nueva Ocotepeque, con la cámara de David Aguilar, les informó Keidy Uceda.